Volvemos a Laguna La Arenera. Seguimos compartiendo esta linda pesca, obviamente, bifecitos, como nos tiene acostumbrado esta pesca. Hay que disfrutarla, amigo. Si se pesca, mejor. Bueno, lo importante es que se está levantando un poquitito más de viento y ya en dos cañas ya picó. Ojalá. Así que tenemos buena expectativa. Bueno, se viene el almuerzo. Se viene el almuerzo, ya tenemos los bifes ahí preparando. Bueno, disfrutando también el almuerzo, como siempre le hacemos aquí, que Godoy, por los buenos bifes. Mira, un buen vinito, paz total acá en Laguna de Arenera. Es un día hermoso. Ahora salió el solcito, mira, tenemos solcito allá. La estamos pasando bomba, 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 bomba. Si usted me dice que falta un poquito de pique, sí, faltaría un poquito de pique. Pero no estamos tan mal, ¿eh? Va saliendo, pescado bueno. Y hay que agradecer. Por ahí la tarde pica un poco mejor, pero bueno, tranquilo. Disfrutando el día, almuerzo. ¿Es mejor que trabajar o no? Sí, es mejor. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Sí, sí, paramos a comer un poco, dejamos la caña tirada y se levantó un poquito de viento. Eso notamos. Buenísimo. Fíjate ahí. Muy bien. Bueno, se levantó un poquitito de viento mientras estábamos comiendo y vimos que había picado. Así que tremendo. El viento es favorable, aparentemente. Vamos lejos, querido, lo buscaste cerquita al sí, todo. Acá afuera. Equipo liviano, así que mucho no tiré. Muy bien, muy bien. Déjame sacarte una fotito. Buen pejerrey, ¿eh? Buen pejerrey, Cali. Tremendo son, ¿eh? Sí, hermoso. Tiene un pescado bárbaro a la laguna. Mira. Tiene un pescado bárbaro. Buen alimento. Bueno, ¿con qué está picando? Y ahora mira, este justamente con anchoa sola. ¿Anchoa? Sí, anchoa con algunos aditivos que le ponemos, aceite de pescado, aimet. ¿Algún atractivo? Sí, sí, eso es siempre. Más ahora que la laguna está sufriendo una bajante importante, así que hay que buscarlo de esa manera. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. En esta ocasión vamos a mostrarle algo de bollitas para armado de líneas, bollas esféricas de diferentes tamaños, diferentes colores, a partir de 13 milímetros en adelante hasta 50, de lo más grande, algunos que usan para armar líneas de visa, o también medidas intermedias para bigotera, pilotín. Después, como verán, tenemos algunos modelos de pilotines, pilotines de plástico, pilotines de poliuretano, con esmerillón, algo de lo que son boyas yo-yo, también a partir de 10 milímetros, bien chiquititas. En adelante, para armar tramposa, para armar línea directamente con boya yo, para regular la brazolada, son super prácticas. Y bueno, después acá hay algo, un surtidito de lo que es boyas. Tenemos boyas de madera balsa como la clásica y conocida Cribal, algunas de la marca Equifish, poliuretano como la marca Big Cloud, por ejemplo, en diferentes también formatos, colores, siempre hay un montón de variedad acá. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica.
viene en tres piezas. Las patas cumplen la función de estacas. Tiene 5 posiciones regulables, es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Gordo, mira cómo está. Qué pescado. Sanito. Sanito, una belleza. Sanito. Una belleza. Está difícil la pesca. Lo decimos en cada pique que tenemos. Va lento, pero lo que pica es bueno. Eso es lo que tiene. No sacas un pescado chico. Y todavía no aparecieron los trofeos de más de kilo, porque acá. Acá hay buen pescado. Acuérdense que está el récord de 3,3 kilos acá, en esta laguna. Sí, pescado. Puede haber sorpresa. Hermoso pescado. Dale. Vamos con fotito. Sanito están, mirá que loco. No, tremendo. Esta con una caña cerquita acá. Una zanahoria. Una zanahoria. Están en todos lados. Es una pesca lenta, pero satisfactoria totalmente. Mirá. Hermoso. Dedicado para Adrián Leguizamón, del Club de Pesca de Arroyo, que no le pica mucho últimamente, se lo dedico a él. Muy bien. Tremendo. Me estaba costando un cachito ahí, no lo podía enganchar, se me fue 2 o 3 veces. Y espectacular. Espectacular, buen pescado. Sí. Hermoso pescadito. Tremendo, ¿eh? Muy lindo. Muy bien, la arenera acá. La arenera, sí. Ahí está, mirá. Pescado sanito. Espectacular. Tan activo hoy, nos tocó un día difícil porque no hubo viento, estuvo bravo. Hay que buscarla de diferente manera. Lo estamos haciendo y bueno, de a poco se van dando. Bueno, casi tenemos 20. Sí. Entre todo, muy buena pesca. Bien. Lindo pescado este, ¿eh? Hermoso, mira qué gordito está. Hermoso, Cali. Tremendo. Hermoso. Tremendo. Bien comedito. Muy bien. Bien sanito.
están con fuerza, che. Le decimos a la gente que están comiendo bien, pueden venir tranquilos porque están comiendo bien. Bueno, hay que laburarla, ¿eh? Hay que laburarla. Eso es siempre fácil, la laguna esta. Es como hacemos nosotros, es venir, tantearla con diferentes tipos de equipos. Y bueno, y así se va dando. Durante el día se va dando. Perfecto. Y bueno, muy bien. Felicitaciones a Alejo y a Alexi, que pescaron realmente muy bien. Nos llenaron, nos hicieron dar buena calidad al video, porque pescan los chicos, se mueven mucho. Y ahí estuvimos nosotros acompañando. Bueno, lindo pejerrey. Espero que la laguna se siga comportando de esa manera, aunque también tenemos la información que este fin de semana estuvo bastante tranquila con respecto a esta linda pesca que hicimos. Así que ahí figura el teléfono en pantalla, muchachos. Antes de venir, llamar y decir a ver cómo está la pesca, y así asegurarnos de que podemos llegar bien y podemos pescar bien. Nos vamos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre. Esta es una caja bolso que nos sirve como asiento, también como banco, un compartimiento principal bien grande, bien amplio, donde podemos poner los riles, podemos poner alguna caja divisoria también adentro, ¿sí? Y acá arriba tenemos un lugar como para poner señuelos y bueno, las distintas cosas que tenemos de pesca, con muchas divisiones, tanto en la parte de la base como en la tapa. Es bolso a su vez, porque lo bueno es que lo podemos colgar y nos libera las manos, ¿sí? Está muy bueno. Y después lo utilizamos como banco, ¿no? Nos podemos sentar arriba. En Rincón de Milbert Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo.
comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, estuvimos haciendo un par de relevamientos en Costanera Norte y lo que es el Parque de los Niños para ver cómo está la pesca de costa. En cuanto al pique en Costanera Norte, bueno, tiene sus días, no está fácil. La pesca nocturna está dando mejores resultados. Y bueno, después tenemos acá, como estamos viendo, atrás nuestro el Parque de los Niños, un lugar hermoso. Está entre Capital Federal y Vicente López. Lindo para venir con la familia, con juegos. Hoy por suerte un día soleado muy lindo para estar. El pique está difícil también, en líneas generales. Acá mayormente se intenta la pesca de fondo, tirando lejos, ya que es una zona más baja que frente a Costanera Norte. Así que hay que buscarlo más afuera. Emplean cañas de lanzamiento potentes, de 3 metros 50 a 4 metros. Riles cargados con multifilamento de 0.10 o 0.6, labrando distancia con plomo de 150 a 180 gramos. Y bueno, encarnando con, puede ser mojarra atada, o filet de pejerrey, o mismo de dientudo. Siempre tratando de ganar distancia. Y bueno, con algunos buenos resultados se lograron un par de lindos bagres amarillos y también algunos pejerreyes. Siempre conviene venir cuando hay viento sur, con marea alta, buscar ese tipo de días para tener más chance de pesca. Y bueno, como siempre, recomendarles una pesca gratuita de costa y que bueno, siempre tiene muchos adeptos. Así que bueno, espero que les guste la nota y seguimos con más del pescador. Guarda la púa. Claro. Y bueno, con la Tokio para el concurso, ¿sí? Sí, lo buscaste con la Tokio, ¿eh? Allá afuera. Muy bien, Román. Pará, yo te dije que iba a sacar uno, ¿o no? La encarnada fue espectacular. Buen peje, ¿eh? Qué lindo peje, che. Vamos. Muestre. Buen pescado. Encarnadita, ¿eh? Encarnada. Espectacular, con mojarra fresca. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Ensenada y Berisso, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Los
grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Si visitás Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Hola a todos, acá estamos en el canal 9, domingo gris, estuvo lloviendo anoche, a ver si alcanza a ver el puente. Vamos a intentar si podemos ingresar por la calle acá por el acostadito ahí del canal, el de Terreplén, a ver si no hay mucho barro. Y llegar a algún lugar y poder probar. Vamos a ver si podemos pescar algo. Vamos a intentar llegar al lugar de pesca primero. Porque ya te he dicho, estuvo lloviendo. Y un poco de barro hizo. A ver si acá saber. Comenzamos la jornada de pesca con un bagrecito. Acá lo tiene. Un bagrecito. Primer pique de la mañana. Recién acabo de tirar la carne. Estaba armando la otra, ustedes lo están viendo. Este día no terminé de armar la segunda. Vamos que hacemos la devolución. Tira de vuelta. Tiramos nuevamente a ver qué pasa.
llegamos a la ruta. Un poco barro, pero llegamos. Hasta el próximo video, gente. Chao, chao.